Bienvenido, hijo. Te he echado de menos. ¿Han empezado ya a montar el campamento? Sí, padre. Bien. Esta tierra es rica y fértil. Creo que podemos establecernos aquí. Cierto. Viviremos bien aquí. Ven, siéntate. Escucha. He soñado con el futuro de nuestro pueblo. Fue glorioso. Glorioso. Vi a los nuestros extenderse por la tierra y por los océanos. Ampliar nuestro reino y descubrir nuevos pueblos y grandes riquezas en tierras muy lejanas. Construíamos monumentos maravillosos para los dioses que llegaban a tocar el mismísimo tejido del cielo. Y vi una gran ciudad con grandes edificios de piedra, cada uno más magnífico que el anterior. Los nuestros llenaban las calles, imposible contarlos. También había sufrimientos, grandes y terribles, traídos por los tormentos de la guerra. Pero fuimos fuertes y llevamos a los nuestros a la victoria. Y ahí acaba mi sueño y mi historia también. Porque me ha sido revelado que es tu futuro el que he soñado, no el mío. El destino de nuestro pueblo está ahora en tus manos. Te envidio, hijo. Tus decisiones definirán la mismísima historia. Ve, hijo mío, con mi bendición y decide tu futuro.